Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la solemnidad de Pentecostés. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Adriano Vitali. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News. Por supuesto, un saludo especial a todas las emisoras de radio y televisión que retransmiten nuestra señal. En esta ocasión saludamos a Zetelmon TV, Radio Televisión Diocesana de Toledo, EWTN Televisión, Popular TV de Cantabria, ESNE El Sembrador y toda la familia de Radio María que nos transmiten en América Latina y España. Hoy, 9 de junio de 2019, domingo de Pentecostés, día en el que la Iglesia también recuerda a San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Cuando en Roma son las 10 y 27 de la mañana, damos inicio a la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en esta fiesta del Espíritu Santo, en esta fiesta del Paráclito, en esta fiesta del Consolador, en la fiesta en la cual todos somos confirmados. Y precisamente ya tenemos en imágenes al Papa Francisco haciendo su ingreso a la Plaza de San Pedro junto con la procesión, acompañados por los cardenales y los concelebrantes en esta celebración eucarística desde la Plaza de San Pedro. El día de ayer el Papa ha celebrado la vigilia de Pentecostés juntamente con su diócesis, con todos los fieles de Roma. A ellos los ha invitado a descender, a bajar desde nuestras seguridades, desde nuestros lugares donde nos encontramos, para poder escuchar el grito de la ciudad, el grito de los que sufren, el grito de los necesitados. El Papa ha invitado a todos los fieles de su diócesis a poder escuchar no solamente con los oídos, sino también con el corazón. En estos momentos el Papa está incensando el altar para de esta manera dar inicio a la Santa Misa en la solemnidad de Pentecostés. También recordamos que con esta fiesta, con esta celebración, concluye el tiempo pascual. Estos 50 días desde la resurrección de Jesús, en los cuales hemos vivido los diferentes momentos en los cuales Cristo se ha manifestado. El resucitado ha dado testimonio y se ha aparecido en diferentes momentos y en diferentes circunstancias a diferentes personas, a los apóstoles, a las mujeres y a más de 500 hermanos, dice Hechos de los Apóstoles, que han dado testimonio de que Jesús está vivo. Y una señal más de ese estar vivo de Jesús, de esa resurrección, es precisamente que hoy se cumple lo que Él había anunciado: cuando yo regrese a mi Padre, enviaré al Espíritu Santo Consolador, al Paráclito, que estará con ustedes y que los acompañará hasta mi regreso. Es este el sentido de la fiesta que celebramos hoy, es este el sentido de esta celebración en la cual conmemoramos el descenso del Espíritu Santo, la efusión de este Espíritu sobre María y los apóstoles reunidos en el cenáculo. 50 días después de la resurrección, María y los apóstoles reciben precisamente el Espíritu Santo, que bajó en formas de lenguas de fuego. Y es precisamente en este instante que el Papa Francisco incensa la imagen de María, la madre de Jesús, la madre de la Iglesia. La liturgia el día de hoy nos propone unos ritos muy simbólicos que nos hablarán precisamente del Espíritu Santo. Y el primero de ellos es la bendición del agua.
En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, en este giorno del Señor, queridos hermanos, en este día del Señor, Pascua de la Semana, oremos humildemente a Dios nuestro Padre para que bendiga esta agua con la cual seremos aspersos en el recuerdo de nuestro bautismo. El Señor nos renueve interiormente para que seamos siempre fieles al Espíritu que nos ha sido dado como don. Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al pagar con ella su sed en el desierto. Con la imagen de la agua viva, los profetas han preanunciado la nueva alianza. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres, y cuando Cristo descendió en ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. En este momento el Papa Francisco asperge con el agua bendita a la asamblea. Esta agua, como dijo en la oración, signo de nuestro bautismo. Asimismo, los diáconos se acercan hasta el atrio central de la Basílica de San Pedro para poder bendecir y realizar la aspersión del agua bendita. Símbolo de la salvación, símbolo de la nueva alianza, símbolo de nuestro bautismo, de ser criaturas que hemos renacido precisamente de esta agua y el día de hoy de Pentecostés, que renacemos también del Espíritu. Dios Todopoderoso nos purifique de los pecados y por esta celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar a la mesa de su reino. Ahora la asamblea en fiesta entona el canto del Gloria. Gloria a Dios en la tierra, gloria a los hombres de buena voluntad. Adoramos te.
Oremos. Oh Padre, que en el misterio de la Pentecostés santifique la tu. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta concluimos los ritos iniciales de esta celebración y damos paso a la liturgia de la palabra. El día de hoy la liturgia nos presenta en la primera lectura la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Deo gracias. Spirito Signore a rinnovare la terra. El salmo que la liturgia nos propone hoy es el Salmo 103, que recita el estribillo: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Manda el tuo
ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della... Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. People. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Spiritual things can never be pleasing to God. Your interests, however, are not in the unspiritual. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no están en la carne, sino en el Espíritu. Sino en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, tendrán la muerte, pero sí por el Espíritu podrán vivir y hacer obras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bear united witness that we are children of God, and if we are children, we are heirs as well, heirs of God and co-heirs with Christ, sharing His sufferings so as to share His glory. Verbum Domini. Después de haber escuchado la primera y segunda lectura, la liturgia nos presenta el canto de la secuencia de este himno más antiguo dedicado al Espíritu Santo, en el cual decimos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Thank you.
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando tú no envías tu aliento. Disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio. Para ello entonamos el canto al Evangelio, la aclamación a la palabra de Dios. Y en este tiempo pascual y en la solemnidad de Pentecostés, la liturgia nos invita a decir: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Después de haber pedido la bendición al Santo Padre, toma el evangeliario que había sido colocado en el altar y se dirige al ambón para poder proclamar el Evangelio. El día de hoy la liturgia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16 y también versículos 23b al 26. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Se uno me ama, observará la mia parola. Jesús replicó: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. El que no me ama no es fiel a mis palabras. Las palabras que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Verbum Domini. Después de haber proclamado el Evangelio según San Juan, el diácono presenta al Papa Francisco el Evangeliario para poder besarlo y con él luego poder bendecir a toda la asamblea. Esta es Vatican News en transmisión extraordinaria desde la Plaza de San Pedro de la celebración eucarística en la solemnidad de Pentecostés, en el día en que la Iglesia conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre María, sobre los apóstoles y sobre la Iglesia. Recibimos la bendición del Papa Francisco con la palabra de Dios, con el Evangeliario. También nos disponemos a escuchar la homilía, la reflexión, el comentario del Santo Padre a estas lecturas que acabamos de escuchar. Pentecostés llegó para los discípulos después de 50 días de incertidumbre. Por una parte, Jesús había resucitado, lo habían visto y escuchado llenos de alegría, y también habían comido con Él. Por otro lado, aún no habían superado las dudas y los temores. Estaban con las puertas cerradas, con pocas perspectivas, incapaces de anunciar al que está vivo. Hoy llega el Espíritu Santo y las preocupaciones se desvanecen. Ahora los apóstoles ya no tienen miedo ni siquiera ante quien los arresta. Antes estaban preocupados
por salvar sus vidas. Ahora ya no tienen miedo de morir. Antes permanecían encerrados en el cenáculo. Ahora salen a anunciar a todas las gentes. Hasta la ascensión de Jesús, esperaban un reino de Dios para ellos. Ahora están ansiosos por llegar hasta los confines desconocidos. Antes no habían hablado casi nunca en público, y cuando lo habían hecho, a menudo habían causado problemas, como Pedro, cuando negó a Jesús. Ahora hablan con parresía a todos. La vicenda dei discepoli che sembrava al capolinea viene insomma rinnovata. La historia de los discípulos, que parecía haber llegado a su final, es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu. Aquellos jóvenes que, poseídos por la incertidumbre, pensaban que habían llegado al final, fueron transformados por una alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo esto. El Espíritu no es, como podría parecer, algo abstracto. Es la persona más concreta, más cercana, que nos cambia la vida. ¿Cómo lo hace? Fijémonos en los apóstoles. El Espíritu no les facilitó la vida, no realizó milagros espectaculares, no eliminó problemas y adversarios. El Espíritu trajo a la vida de los discípulos una armonía que les faltaba. Porque Él es armonía. Armonía dentro del hombre. Dentro, en el cuore, i discepoli avevano armonía dentro del hombre, en sus corazones. Los discípulos necesitaban ser cambiados por dentro. Su historia nos dice que incluso ver el resucitado no es suficiente si uno no lo recibe en su corazón. No sirve de nada saber que el resucitado está vivo si no vivimos como resucitados. Y es el Espíritu el que hace que Jesús viva y renazca en nosotros, el que nos resucita por dentro. Por eso Jesús, encontrándose con los discípulos, repite: paz a ustedes, y les da el Espíritu. La paz no consiste en solucionar los problemas externos. Dios no quita a los suyos las tribulaciones y persecuciones, sino en recibir el Espíritu Santo. En esto consiste la paz. Esa paz dada a los apóstoles, esa paz que no libera de los problemas, sino en los problemas, es ofrecida a cada uno de nosotros. Es una paz que asemeja el corazón al mar profundo, que siempre está tranquilo, aunque cuando la superficie está agitada por las olas. Es una armonía tan profunda que puede transformar incluso las persecuciones en bienaventuranzas. En cambio, ¿cuántas veces nos quedamos en la superficie? En lugar de buscar el Espíritu, tratamos de mantenernos a flote, pensando que todo irá mejor si se acaba ese problema, si ya no veo a esa persona, si se mejora esa situación. Pero eso es permanecer en la superficie. Una vez que termine un problema, vendrá otro, y la inquietud volverá. El camino para tener tranquilidad no está en alejarnos de lo que piensan distinto a nosotros. No es resolviendo el problema del momento como tendremos la paz. El punto de inflexión es la paz de Jesús, es la armonía del Espíritu. Hoy, en la fretta que nuestro tiempo nos impone, sembra que la armonía sea marginada. Hoy, con las prisas que nos impone nuestro tiempo, parece que la armonía está marginada. Reclamándonos por todas partes, corremos el riesgo de estallar, movidos por un continuo nerviosismo que nos hace reaccionar mal a todo. Y se busca la solución rápida, una pastilla detrás de otra para seguir adelante, una emoción detrás de otra para sentirse vivos. Pero lo que necesitamos, sobre todo, es el Espíritu. Es Él quien pone en orden en el frenesí. Es Él la paz en la inquietud, la confianza en el desánimo, la alegría en la tristeza, la juventud en la vejez, el valor en la prueba. Es Él quien, en medio de las corrientes tormentosas de la vida, fija el ancla de la esperanza.
Es el Espíritu el que, como dice hoy San Pablo, nos impide volver a caer en el miedo, porque hace que nos sintamos hijos amados. Él es el Consolador que nos transmite la ternura de Dios. Sin el Espíritu, la vida cristiana está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje del pasado. Con el Espíritu, es una persona viva hoy. Sin el Espíritu, la Escritura es letra muerta. Con el Espíritu, es palabra de vida. Un cristianismo sin el Espíritu es un moralismo sin alegría. Con el Espíritu, es vida. Lo Spirito Santo non porta solo armonía dentro, ma anche fuori tra gli uomini. El Espíritu Santo no solo trae armonía dentro, sino también fuera, entre los hombres. Nos hace iglesia, compone las diferencias partes de un solo edificio armónico. San Pablo lo explica bien cuando, hablando de la iglesia, repite a menudo una palabra: diversidad. Diversidad de carismas, diversidad de actuaciones, diversidad de ministerios. Somos diferentes en la variedad de cualidades y dones. El Espíritu los distribuye con imaginación, sin nivelar, sin homologar. Y a partir de esta diversidad construye la unidad. Lo hace desde la creación, porque es un especialista en transformar el caos en cosmos, en poner armonía. Es un especialista en crear la diversidad, la riqueza, cada uno con lo suyo, diversa. Él es el creador de esta diversidad, pero al mismo tiempo es aquel que da armonía, que da la unidad a la Iglesia en la diversidad. Solo él puede hacer estas dos cosas. Hoy en el mundo las desarmonías se han convertido en verdaderas divisiones. Están los que tienen demasiado y los que no tienen nada, los que buscan vivir 100 años y los que no pueden nacer. Nell'era del computer si sta a distanza, solo contatti. En la era de la tecnología estamos distanciados, solo contactos. Más social, pero menos sociales. Necesitamos el Espíritu de unidad que nos regenere como Iglesia, como pueblo de Dios y como unidad fraterna, que nos regenere. Siempre existe la tentación de construir nidos, de reunirse en torno al propio grupo, a las propias preferencias, el igual con el igual, alérgicos a cualquier contaminación. Dal nido a la secta, el paso es breve. Del nido a la secta, el paso es corto, incluso dentro de la Iglesia. ¿Cuántas veces se define la propia identidad contra alguien o contra algo? El Espíritu Santo, invece, coniunge i distanti, unisce i lontani, riconduce i dispersi. El Espíritu Santo, en cambio, reúne a los distantes, une a los alejados, trae de vuelta a los dispersos, mezcla diferentes tonos en una sola armonía, porque ve sobre todo lo bueno, mira al hombre antes que sus errores, a las personas antes que sus acciones. El Espíritu plasma a la Iglesia, plasma al mundo como lugares de hijos y hermanos. Figli e fratelli, sostantivi che vengono prima di ogni altro aggettivo. Hijos y hermanos, sustantivos que vienen antes de cualquier otro adjetivo. Es una moda adjetivar. Lamentablemente, también insultar. Podemos decir que también nosotros vivimos en una cultura del adjetivo que se olvida del sustantivo de las cosas. Estamos en una cultura del insulto. Y siempre la primera respuesta a una opinión que yo no comparto. Y después nos damos cuenta que hace daño al que es insultado, como también al que insulta. Devolviendo mal por mal, pasando de víctimas a verdugos, no se vive bien. En cambio, el que vive según el Espíritu lleva paz donde hay discordia, concordia donde hay conflicto. Los hombres espirituales devuelven bien por mal, responden a la arrogancia con mansedumbre,
a la malicia con bondad, al ruido con el silencio, a las murmuraciones con la oración, al derrotismo con la sonrisa. Per essere spirituali, per gustare l'armonia dello spirito, occorre mettere il suo sguardo davanti al... Para ser espirituales, para gustar la armonía del espíritu, debemos poner su mirada por encima de la nuestra. Entonces todo cambia. Con el espíritu, la iglesia es el pueblo santo de Dios. La misión, el contagio de la alegría. Los otros hermanos y hermanas amados por el mismo Padre. Pero sin el espíritu, la iglesia es una organización. La misión, propaganda. La comunión, un esfuerzo. Y tantas iglesias hacen una opción programática en este sentido de planes pastorales, de discusiones sobre todas las cosas. Pareciera que ese es el camino para seguir. Pero ese no es el camino del Espíritu. Ese es el camino de la división. El Espíritu es la primera necesidad y la última necesidad de la Iglesia. Él viene donde es amado, donde es invitado, donde se lo espera. Hermanos y hermanos, recémosle todos los días. Espíritu Santo, armonía de Dios, tú que transformas el miedo en confianza y la clausura en don. Ven a nosotros. Danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu Santo, armonía nuestra. Tú que haces un solo cuerpo, infundes tu paz en la iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, apóstoles de esperanza. Con esta oración, invocando el Espíritu Santo, concluye la homilía del Papa Francisco, en la cual invita a toda la Iglesia a pedir el Espíritu Santo para que transforme el miedo en confianza, la clausura en don, para que nos dé la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Ven, Espíritu Santo, dice el Papa, armonía nuestra. Tú que nos haces un solo cuerpo, infundes tu paz en la iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, apóstoles de esperanza. La asamblea en un momento de silencio está meditando las palabras del Santo Padre en su homilía y ahora como comunidad creyente cantaremos el credo. Thank you.
Hermanos, hijos queridos, animados por el Espíritu de fe, en el nombre de Jesús, invoquemos del Padre la plenitud de sus dones. Oremos por la Iglesia Santa de Dios. En chino, infunde sobre la Iglesia, oh Padre, tu Espíritu. Hazlo perfectamente semejante a Jesús, su Esposo, en la obediencia a ti y en la caridad hacia los hermanos. Oremos por todos los hombres de la tierra y por sus gobernantes. Envoie ton esprit. En francés, manda tu Espíritu, oh Padre, y renueva la faz de la tierra. Todos los pueblos vivan en la justicia y en la paz, y ninguna persona sufra humillación y abandono. Oremos por los cristianos perseguidos. En Swahili, consola con tu Espíritu, oh Padre, a los cristianos perseguidos. Unidos a la pasión de Jesús, experimenten el gozo de la victoria sobre el odio y sean acogidos en la perfecta comunión contigo. Oremos por las vocaciones al sacerdocio. Iluminai con vosso espíritu, oh Pai, o coração. En portugués, ilumina con tu Espíritu, oh Padre, el corazón de los jóvenes. Admítelos a la intimidad con Jesús, que no teman el donarse totalmente a Él en la vida sacerdotal. Oremos por los pobres y los que sufren. En japonés, cura con el bálsamo de tu Espíritu, oh Padre, las heridas que afligen a tantos de nuestros hermanos, que encuentren la esperanza en la Pascua de Jesús. Acoglio, Padre, la preghiera unánime dei tuoi figli. Acoge, oh Padre, la oración unánime de tus hijos y renueva en ellos los prodigios de Pentecostés que has llenado de gracia a la Iglesia naciente por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber presentado la oración de los fieles, la asamblea se dispone a celebrar la liturgia eucarística. En este momento, algunos miembros de la asamblea se dirigen hacia el Santo Padre llevando los dones y las ofrendas para el sacrificio en el altar. En esta celebración de Pentecostés, y como hemos escuchado en la homilía, la diversidad de la Iglesia se hace presente, esa diversidad que solo puede ser generada, dijo el Papa, por el Espíritu Santo. Es la única persona que crea al mismo tiempo la diversidad y la unidad, y todo lo reúne en armonía. Es así que, para presentar las ofrendas al Santo Padre, un grupo de familias, niños, representantes de diferentes comunidades se hacen presentes en la Plaza de San Pedro.
Vemos una familia compuesta por el papá, la mamá, los hijos y la abuela que hacen presente la ofrenda del pan y del vino al Santo Padre. Ellos son una familia de la diócesis de Roma que entregan al Papa Francisco el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. También en esta presentación de las ofrendas, otro grupo representando a las diferentes comunidades, movimientos carismáticos que han llegado hasta Roma en estos días para poder participar en este encuentro de la renovación, hacen presente también los dones para el sacrificio del altar. El Papa Francisco los bendice a todos ellos y recibe de sus manos estos dones y estas ofrendas. Asimismo, miembros extranjeros de la comunidad de India y Pakistán también presentan los dones para hacer notar simbólicamente esta diversidad, que la Iglesia está compuesta por esa diversidad que luego es gracias al Espíritu que se convierte en unidad y armonía. Mientras el Papa Francisco está incensando el altar con los dones y las ofrendas que han sido presentados por el sacrificio, la última parte de la secuencia del Espíritu Santo nos dice: reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Riega, Señor, la sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Manda, oh Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché... Te pedimos, Señor, que según las promesas de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo, aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Pater nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Offerete vobis pacem. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, dagli soltanto una parola e io sarò salvato. Queridos oyentes, de esta manera vamos llegando al momento central de la celebración, un momento de la comunión en esta solemnidad de Pentecostés. Esta fiesta que desde los primeros cristianos se celebró desde que María y los discípulos recibieron la efusión del Espíritu Santo. Es ese Espíritu que los llevó a formar una comunidad y a continuar en el mundo la labor de salvación que Cristo había iniciado. Fue el inicio de la iglesia y el Papa lo decía hoy, es la iglesia naciente que ha recibido ese espíritu. Y no solamente eso, sino que la salvación alcanzada por Jesús, que hemos celebrado y recordado en estos 50 días, nos ha llegado a través del espíritu. Se trata de conocer pues en la iglesia la presencia de este espíritu y dejarnos transformar por él, recibirlo, para que brote en nosotros los ríos de agua viva que saciarán nuestra sed de Dios. Es por ello que en esta solemnidad la Iglesia Universal invoca, pide que ese Espíritu vuelva a descender, sea difundido en cada uno de las mentes y los corazones de los fieles. En este sentido es importante la tradición de la Iglesia que siempre ha invocado y ha pedido esa presencia del Espíritu Santo. Y en una de las oraciones más tradicionales y que hemos entonado al inicio de la celebración, el Ven Espíritu Santo Creador. La Iglesia invoca precisamente que visite las almas de los fieles y llene de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro creador y consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Esta es la oración del Ven Espíritu Creador.
Después de 50 días de incertidumbre para los discípulos, llegó Pentecostés. Por una parte, Jesús había resucitado, lo habían visto y escuchado llenos de alegría y también habían comido con él. Es así como inició el Papa Francisco su homilía en esta solemnidad. Y decía que, por otro lado, aún no habían superado las dudas y los temores. Estaban con las puertas cerradas, con pocas perspectivas, incapaces de anunciar al que está vivo. Luego llegó el Espíritu Santo y las preocupaciones se desvanecen. Ahora los apóstoles ya no tienen miedo ni siquiera antes quien lo arresta. No tenían miedo de morir. Antes permanecían encerrados en el cenáculo. Ahora salen a anunciar a todas las gentes. Hasta la ascensión de Jesús esperaban un reino de Dios para ellos. Ahora están ansiosos por llegar hasta los confines desconocidos. Antes no habían hablado casi nunca en público y cuando lo habían hecho, a menudo habían causado problemas. Esta es la actitud, esta es la historia de los discípulos que parecía haber llegado a su final, pero es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu. Ese Espíritu que crea armonía dentro del hombre, ese Espíritu que también crea diversidad dentro de la Iglesia, y es ese mismo Espíritu el que regenera y el que nos da la fuerza a los hombres para nacer como Iglesia, como comunidad y también como nuevos seres. Ese es el espíritu que el Papa Francisco ha invitado a pedir, a invocar, con esa oración conclusiva en su homilía. Un espíritu que nos transforma y que nos renueva perennemente la juventud del corazón. En un momento de silencio, meditemos estas palabras que hemos recordado en la homilía del Papa. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que les has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Ieri a Cracovia si è svolta la celebrazione del ringraziamento per la conferma di culto. Ayer en Cracovia se celebró la acción de gracias por la confirmación del culto del Beato Miguel Giedroyc, con el que participaron los obispos de Polonia y Lituania. Este acontecimiento anima a polacos y lituanos a estrechar lazos en el signo de la fe y la veneración del Beato Miguel, que vivió en Cracovia en el siglo XV, un modelo de humildad y caridad evangélica. Suscitan dolor y preocupación las noticias que llegan en estos días desde Sudán. Oremos por este pueblo para que cese la violencia y se busque el bien común en el diálogo. Saludo a todos ustedes, peregrinos de Italia y de muchas partes del mundo, que han participado en esta celebración, a los grupos de asociaciones y a los fieles individuales. A todos los animo a abrirse con docilidad a la acción del Espíritu Santo, ofreciendo al mundo en la variedad de los carismas la imagen de una fraternidad en comunión. La Santa Madre de Dios. Que la Virgen María nos obtenga esta gracia, a cuya intercesión materna nos encomendamos con confianza filial. Estas han sido las palabras del Papa Francisco en su alocución antes de rezar y cantar el Regina Cheli en este domingo de Pascua, domingo de Pentecostés. Ahora se dirige ante la imagen de la Madre de Dios y junto a la asamblea entona el Regina Cheli.
De esta manera vamos llegando a la conclusión de esta celebración de la solemnidad de Pentecostés que el Papa Francisco ha presidido en la Plaza de San Pedro junto con los diferentes fieles y peregrinos que han llegado hasta aquí para poder acompañar al pontífice en esta celebración. Gaude letare Virgo Maria, aleluya. Quia surrexit Dominus Tere, aleluya. Deus, per resurrezione fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum latificare dignatus est, presta questumus, upereius genitricem Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna doneis Domine. Requiescant in pace. Amén. Después de la oración del Regina Cheli, nos disponemos a recibir la bendición solemne del Papa. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. La invitación del diácono y con este envío misionero concluye esta celebración eucarística en la solemnidad de Pentecostés. Agradecemos a todas las emisoras que nos han seguido en estos días desde la vigilia de Pentecostés el día de ayer y el día de hoy en esta transmisión especial en el cual el Papa no solamente ha celebrado la Eucaristía, sino también ha rezado y cantado junto a los fieles la oración mariana del Regina Cheli. De este modo concluye el tiempo pascual con esta celebración de Pentecostés en el cual el Papa Francisco nos ha invitado a no tener miedo, a salir y a ser fortalecidos por ese espíritu para crear unidad, armonía en la vida de cada uno de nosotros y también en nuestras comunidades. Finalmente, en su alocución, antes de rezar el Regina Cheli, el Papa Francisco ha dirigido su pensamiento especial a la población de Sudán, donde sobre todo siguen llegando noticias de dolor y preocupación. Ha pedido que oremos por este pueblo para que cese la violencia y se busque el bien común dentro del diálogo. Agradecemos a todos los que nos han seguido a través de nuestro portal Vatican News y también a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Los invitamos a seguir con nosotros a través de nuestro portal en www.vaticannews.va, donde podrán tener información del Papa Francisco, la Santa Sede y la Iglesia Universal. A nombre de Renato Martínez y Mireia Bonilla, que han estado este domingo con ustedes, les agradecemos por su atención y los invitamos a seguir con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.